Bienvenido gente a un nuevo video, pues vamos a decirle cómo va el nuevo proyecto para nuevos eventos. La idea es que aprendas a crecer un gremio desde cero. Y también vamos a hablar sobre otros nuevos eventos que salieron. No sé si recuerda que estaban dando medallas el Paragon y luego dieron también el acá los ultra raros, ¿no? Resulta que volvió a salir otra vez en el beta. Entonces, ¿qué nos traerá ahora nuevo? Quiere que le informe 150 likes, 200 likes. Y a ver qué nos da. A lo mejor nos da, ¿qué podría ser? ¿Dieron ultra raro gemas? ¿Qué podría ser, bro? ¿Algo de Champion? ¿Melenas? No sé. Algo. Ya veremos, compa. Me siento que puede darnos hasta armaduras. Es posible, puede ser. Este está en el beta, ¿no? Entonces, estaremos observando, bro. Estaremos observando a detalle. Entonces, como les digo, hay que ir creciendo un gremio. A veces es complicado cuando ya estás en uno, como R4, como líder, y empezar otro, dices tú, está cabrón. Recuerden que empezamos este proyecto apenas hace 8 días, que teníamos MM que tenemos, ahí con los compañeros, el líder, todo eso. Entonces se dijo, vamos a crear otro gremio porque están llegando muchas solicitudes de T4, lo estamos dejando afuera. Entonces es complicado decir, empezamos este proyecto y lo empezamos por eso, porque se estaba quedando mucha gente fuera y nos llegamos a la idea de que se podrían hacer dobles, eventos especiales y todo eso, y se creó el gremio MMACM, ya les expliqué en el primer video. Entonces llevamos 8 días y vamos 73 personas. ¿Qué hemos hecho para tener esos jugadores? A veces también nos da hueva, compa, como todo, ¿no? Pero el pedo es que hay que no bajarle, no hay que bajarle ritmo. Ese es el pedo, que a veces le baja ritmo, porque si nos quedamos estancados en el quinto día, entonces les dije, compa, hay que organizar algo, no hay que dejar estas cosas así. Yo voy a hacer directo para reclutar gente, pues hay que hacer una cacería, dijo Lare, hicieron algunos R4. Otra cosa, gente, tú no puedes manejar el líder, tienen que ser varios R4, les dije. Lo primero que debes de hacer cuando haces un nuevo gremio, hay que decirle a tus compañeros si tienen cuentas secundarias del gremio, por ejemplo, de acá. Gente que conoces tú, por ejemplo, yo le dije al Trot, le dije a la Mari. La Mari pues dijo que no tenía tiempo, le dije al Trot, Trot, dame paro, le dije. ¿Qué güey? Está bien, me dijo. Está bien. Entonces aquí lo pusimos de R4 al Trot. Mantiene dos cuentas, pero a veces se viene para acá y luego se regresa, así anda por los lados. Y está bien, el Penny también viene a checar un ratito para ver si se arman doble, porque ya se están armando doble. Ahora se crearon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y algunos no eran parte de M&M. Son gente que dijo, yo puedo ayudarles, bro. Y se le agradece un montón, la neta. Y si gracias a ellos va creciendo, porque ellos también se... Cada quien hace algo, bro. Es lo que les dije. Todos reclutamos. Aquí todos reclutamos. Todo tiene que ir parejo. Líder a lo R4, como les dije. En M&M se hace lo mismo. Por eso el gremio se mantiene lleno. Entonces todos tienes que colocarles y de R4 que haga algo. Por ejemplo, otro... A veces sí recluta, pero mayormente se dedica a agregar a la gente a WhatsApp. Igual que el Penny y otros. Yo por ejemplo me encargo de estar checando la raza, mandarle mensajes, que este evento, que pónganse las pilas, tengan cuidado con los jugadores, hacer doble rally, porque ya se están organizando los dobles y te das cuenta. Das cuenta que JR se vino para acá. Yo me vine con la peso pluma, armé rally. Para mantener activo el gremio, para que vean que lo que estamos proponiendo es lo que se está haciendo. Nosotros propusimos hacer cacerías, eventos y hacer doble. Y de eso se trataba. Y aquí está, compa. Porque si tú dices algo y vienen y no lo cumples, pues está cabrón. También prometí
De repente íbamos a regalar unas gemitas próximamente, a lo mejor en FG, el top 1 de este le regalamos alguna gema, ¿me entiendes? Ya va a depender los demás R4. Entonces hay que organizar cositas así. Vamos haciendo, como te digo, cacerías desde aquí, sí, como te digo, doble, doble, ya van varios, gente, ya van varios días. Solamente que les digo, los que no aguantan, porque aquí son T4 que les gusta, no importa el poder. Déjate venir, todavía tienes oportunidad, te está reclutando, es reclutamiento libre de T4. Mándame mensaje, por ejemplo, a mi Fernando, la Fernando soy tu play, la Peso Pluma o la Karma. Yo soy R4 en todas mis cuentas. Si tú me mandas un mensaje, bro, quiero entrar M más M, me salgo de esa cuenta, el gremio quedando HS4, M y M, me meto aquí. Muchas gracias ahí al líder que me dio esa chance. Y acá, como les digo, no hay que bajarle ritmo, porque le baja ritmo, se puede quedar estancado. Nos pasó en el quinto día. Pero ni modo, bro, hay que seguirle dando candela. Entonces eso estamos haciendo, hay que mantener activo el gremio, mandar un mensaje a la raza. Pum pum, ahí se salió el penny porque son de M y M, ¿no? Entonces me conviene más ir investigando T5, no bloquearlo, seguir consiguiendo T5. Anda hacia acá en el gremio, ahí se va a dar cuenta de él andando el video. Y pues se casa a nivel 2, no, ya, gente, ya, como habías dicho, se está casando a nivel 1, pero ya creo que desde hoy ya va a empezar a casar a nivel 2. La nueva regla que vamos a enviar hace rato, bro, voy a hablar con el líder. Y compa, se me hace que ya tenemos que casar solamente, mentira, aquí está, mira, me invitaste, güey. Creo que es que me mandó un mensaje. Ahí por WhatsApp también se manda un mensaje. Tienen que tener cuidado, tienen que aprenderse a cuidar. Como aquí, como este güey, creo que el Edu ha derrotado al invasor y va a ir a prisión. Por ejemplo, el Edu es trampa rally, pero también se une a los rally. Entonces, bien, ¿me entiendes? Porque a veces van por el gremio secundario. Aquí se chingaron al Carlos en la noche, es lo que les digo. Ahí también, acá también se chingaron a otro compañero. No estuve en esos rally. Así que tienen que tener cuidado porque mayormente cuando dormimos nosotros hay contestación, pues. No. Y pues como te digo, hay que mantenernos activos, bro. Hay que mantenernos activos, así de fácil, como R4. Y también pues si alguien dice, no, yo también, güey, puedo ser R4, algún R3 que quiere la oportunidad, que ya lo conocemos nosotros, puede hacerlo, mandar el mensaje a mí, yo hablar con aquel vato, o si ya lo conocemos, por ejemplo, Voyager también podría ser R4. Hay muchos jugadores que pueden ser R4 que están aquí, pero el pedo es que tienen que hacer algo, reclutar o cosas así. Ahora, aquí nosotros, IGG nos está dando que los bots que se eliminaron fueron en este, según el mes de, sería enero, febrero, marzo, marzo más o menos, 1.148.000 cuentas fueron eliminadas de bots, bro. Y todos los que me hacen la pregunta del portal, qué pasó con el portal con los jugadores nuevos. Pues esto es lo que pasa, ¿no, compa? Gracias por tus preguntas sobre el portal. Según la información proporcionada en el juego, recientemente se realizaron ajustes en la experiencia de los nuevos jugadores, lo que incluyó una reestructuración del funcionamiento del portal. Como resultado, algunos nuevos jugadores temporalmente no pueden ver el portal mágico. Sin embargo, se asegura que en estos ajustes no afectará a los jugadores antiguos que hayan participado previamente el portal mágico. Entonces, los jugadores nuevos a veces van a tener eso, que no van a poder tener el portal hasta que vayan creciendo un poco más, porque a veces el portal te hace que quieras abandonar el juego. Ahora, cuando tú te creas una cuenta, sigue funcionando todavía los 200.000. 200.000, lo que pasa es que te pide un número de teléfono porque para que no seas bot, pero siguen funcionando las 200.000. El peor es crearte un correo con diferente teléfono, bro. ¿Me entiendes?
Así que eso es lo que se recomienda. Por ejemplo, yo que tengo emuladores nuevos, puedo crear un emulador o una cuenta de Google nueva. Ya después me va a pedir teléfono y todo eso si no soy bot. Entonces, por ejemplo, yo con emuladores que recientemente los creo, y sí puedo crear cuenta. Pero con el teléfono te puedes, ya te pide teléfono, pues. Número de teléfono, pues. Hay que tener cuidadito ahí. Bueno. Así va el nuevo proyecto, se van a estar haciendo cacerías todavía. Ahora que viene FG, se va a hacer FG, no se va a pedir mucho puntaje también. Creo que se va a pedir esto que está aquí. Yo creo que se va a pedir 100 puntos por misión mayormente. También se va a jugar la expedición de gremio aquí. La expedición de gremio ya no se va a jugar mayormente en el gremio grande, se va a jugar acá, se va a pasar la gente para acá las que quieran jugar, porque a muchos no les gusta. Ahí vamos a ver qué pasa, porque yo en eso no estoy muy convencido de que no se cree expedición de gremio aquí, porque andar saliendo, entrando, no me gusta, pues, pero ni modo, si es así, no te digo, no soy el único R4, más R4 pues se pone en encuesta o algo para ver qué opina la gente, ¿no? Porque muchos, como es un gremio de guerra, cuando se hace la expedición no hay guerra, pues. Bueno, pues así va. Vamos bien por el momento. Se va a seguir reclutando, se va a seguir metiendo gente, metiendo razas, y le agradece a toda la raza que se va uniendo. Y pues una semanita del proyecto, creo que yo pienso que va bien. Y podría ir mejor porque de repente nos dio flojera. Lo que tienes que hacer es que no te dé huevas. Puedes darte huevo un día, pero si ya te pasas 2 o 3 días de flojera, el gremio no va a crecer solo. Haciendo eventos, realmente cuando ya tengas unos 80, 90 jugadores, a lo mejor ya se mantiene sin hacer mucho, pero de todos modos, como R4, métete un ratito en la mañana, métete un ratito en la tarde y así, bro. Así lo estamos dando, yo así lo estoy dando, bro. Porque también está cabrón, pues andar manteniendo actividad, pues en 2 gremios, pues. Pero lo que hago yo, entro acá, veo que está tranquilona allá, tiene mucho ritmo, me pongo para acá, platico con la raza, veo un ratito, luego me regreso. Es como ahorita, pues, que está uno activo, ahorita te veo que está activo un R4, ¿qué hago yo? Pues, aquí está, ahí se pueden hablar para mantener el gremio activo también, alguna preguntita ya me pueden hacer, entonces ya me regreso, cambio de cuenta o algo, la peso pluma. Y ya, pues, dale de burro, ¿no? Ya me regreso para acá. Recuerdo también, como te digo. A ver si hay guerrita o algo. Cuando se vaya a organizar, ya me paso una cuenta para acá. Yo traigo, por ejemplo, esta cuenta cuando se arman dobles. Me meto esta y la peso pluma la dejo aquí en M&M. O viceversa. Meto la peso pluma ya, y así, ¿me entiendes? Así van a estar armando los dobles. No he grabado los dobles porque no eran objetivos pequeños. Entonces, si quieres que grabe cualquier tipo de objetivo, también deja tu like. Y pues así va el nuevo proyecto, gente. La verdad, vamos bien, sinceramente. Y ponme en los comentarios cómo piensan que vamos, opinen, la llevan bien, bro. Hagan esto también, ahí puedo opinar, podemos agarrar opiniones de ustedes para que crezca más rápido. Realmente, no, yo pienso que vamos bien, sinceramente, por una semanita, bro. No sé ustedes. Puede que compré una gema, diamantes, cuente de todo, que tenemos compa Visconde y el jefe del condado, lo que recomiendo. Y ánimo. En otro video, raza, pues ahí va el proyectito. Ánimo, adiós.